El Ministerio de la Mujer en Sánchez ha asistido a una mujer cuya denuncia presentamos justamente aquí ayer. Felicia Francisco Padilla, de 33 años, que había dicho que fue víctima de una brutal golpiza por parte de su marido, a quien identificó como Elpidio Fermín de Peña. Eso pasó mientras ella estaba compartiendo con unos amigos el pasado 31 de diciembre en el barrio Los Chinos del municipio de Sánchez. La encargada de la mujer, la doctora Belice Espallano, en el municipio de Sánchez, dijo que no permitirán que esto quede impune y que están dando seguimiento al caso. De Felicia, es el primero del año, muy apenada por lo que sucedió con ella, pero estoy contenta porque veo que ella se ha empoderado y ha venido a denunciar. El Ministerio de la Mujer, como en ocasiones anteriores, está luchando para que esto no suceda. Lo que sí queremos es que las mujeres se empoderen y vengan a denunciar. Estamos confiadas en Dios de que en este nuevo año no va a haber tanto maltrato y tanto feminicidio. Ahí están las imágenes de nuestro Federico Rután, que ha estado dando seguimiento a la información. El hombre la agredió alegadamente por celos. La atacó a palos en los glúteos, dejándola marcada.